La tranquilidad de Taxco se vio empañada por el secuestro de Camila Gómez Ortega, una niña de 8 años que un día después fue hallada sin vida en el pueblo de Guerrero, el miércoles, alrededor de la una de la tarde. Camila visitó la casa de su mejor amiga en el barrio de La Flore de Para jugar. Sin embargo, una hora y media después, su madre recibió un mensaje de extorsión desde el celular de emergencia de la niña, solicitando más de 200 mil pesos a cambio de su hija, Marisa Ramírez, tía de Camila. Relató que, tras consultar con la familia de la amiga de la menor, descubrieron que Camila nunca llegó a su destino. Inmediatamente, la familia inició la búsqueda y denunció la desaparición ante las autoridades locales. Durante la búsqueda, accedieron a videos de cámaras de seguridad que mostraban a la niña llegando a la casa de su amiga. Y posteriormente a una pareja cargando bolsas negras de basura en un taxi local identificados como la madre de la amiga de Camila y su pareja. Quienes serían los responsables del secuestro ante la desesperación familiares. Amigos y vecinos bloquearon la avenida a los Plateros, exigiendo la aparición de Camila. A pesar de los esfuerzos, su cuerpo sin vida fue encontrado en Tacapalco, la madrugada del jueves. Ante la inacción, ciudadanos encontraron el domicilio de los presuntos responsables e intentaron lincharlos. La policía estatal ha retenido al hombre, pero la mujer murió tras los golpes. Los manifestantes exigieron su encartelamiento, bajo amenaza de tomar acciones propias si no se hacía justicia.